Sesió ordinària del ple de l'Ajuntament de Calvià. I com a primer punt de l'ordre del dia tenim la presentació de la credencial, presa de possessió i promesa de jurament de la nova regidora de l'Ajuntament, senyora Maria Pallicer Sánchez. Marina. Benvinguda. Don Marina, benvinguda. I espero poder tenir, poder-te treballar molt i que vos facis una oposició digna. Continuem amb el segon punt número 2, lectura i aprovació de l'esborrany de l'acte corresponent a la sessió ordinària del dia 22 del 3 del 24. S'aprova. Punt número 3. Proposta per aprovar, acatar i complir les resolucions judicials fermes dictades per diferents òrgans judicials en el període entre el 5 de març i el 8 d'abril de 2024. Ara començam amb les... Proposta per agrair els serveis prestats per la senyora Ginesa Gómez Martínez a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques. Senyora secretària. La proposta és del següent tenor. Agrair i reconèixer la senyora... Proposta per agrair el servei prestat del senyor Ignacio Pomar Piña a aquesta corporació. Agrair i reconèixer...
A tots quatre que hem tingut ara i a les vostres famílies que han tingut un moment de tenir un moment, agrair-vos la feina, agrair-vos i desitjar-vos el millor per aquest temps que vos ve per davant. I aquí teniu que vostra. Sé que comentàveu que això ha estat la vostra vida, heu vist créixer Calvià, heu tingut 400.000 anècdotes i experiències que vos han omplert la vida, però bueno, la vida sigue, la vida continua. Disfruteu del camí que vos queda. Aquí teniu que vostra i estic segur que ho veu dure. Moltes gràcies. Si vols, Nati, si vols. Sí, bon dia. Molt breument, només una vegada més per agrair la dedicació en els diferents departaments, ja sigui escoletes, avui hi ha pares en nins que ja van passar per les mans de na Ginesa i avui són pares que duen els seus nins i nines a l'escoleta, avui dia és història viva de Calvià i això és molt important perquè han creat futur i això queda, heu deixat petjada. N'Ignasi té un munt d'edificis que ja duen també la seva petjada i que quedaran a Calvià per sempre. I de policia què he de dir? La feina diària, la protecció del municipi i sempre de vora la ciutadania intentant fer el millor possible i facilitant-nos la vida dia a dia. Ho dic sempre, Calvià és millor perquè vosaltres heu estat per aquí. Així que moltes gràcies. Buen camino, com diuen en el Camino Santiago. Continuem amb el punt número 8. Proposta per procedir a incloure l'associació anomenada Club Deportivo NZA Beach Volley Academy al Registre Municipal d'Associacions, assignant-li el número d'inscripció 374. La proposta és del següent tenor. Primer, procedir a incloure l'associació anomenada Club Deportivo NZA Beach Volley Academy al Registre Municipal d'Associacions, assignant-li el número d'inscripció 374 amb els efectes establerts a l'Ordenança de Participació Ciutadana. Segon, assabentar d'aquesta resolució al plenari municipal per a la seva ratificació a la primera sessió que es dugui a terme, considerant-se d'alta amb caràcter general a partir del moment en què se produeixi la notificació de l'acord plenari al representant legal de l'associació. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora secretària, s'aprova. Punt número 9. Proposta per procedir a incloure l'associació anomenada Associació Cultural Alma Flamenca al Registre Municipal d'Associacions, assignant-li el número d'inscripció 375. Senyora secretària. El text de la proposta és el següent. Primer, procedir a incloure l'associació anomenada Associació Cultural Alma Flamenca al Registre Municipal d'Associacions, assignant-li el número d'inscripció 375 amb els efectes establerts a l'Ordenança de Participació Ciutadana. Segon, assabentar d'aquesta resolució al plenari municipal per a la seva ratificació a la primera sessió que es dugui a terme, considerant-se d'alta amb caràcter general a partir del moment en què es produeixi la notificació de l'acord plenari al representant legal de l'associació. Moltes gràcies, senyora secretària. Continuem amb el punt número 10. Proposta per aprovar inicialment el reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Formació de l'Ajuntament de Calvià. Senyora secretària. El text de la proposta és el següent. Primer, aprovar inicialment el reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Formació de l'Ajuntament de Calvià. Segon, sotmetre aquest acord d'aprovació inicial a informació pública i audiència de les persones interessades durant el termini de 30 dies en la forma disposada en els apartats B i C de l'article 102 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. Dins del termini esmentat, les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions, objeccions o observacions que estimin oportunes. Tercer, les reclamacions, objeccions o observacions que es presentin seran resoltes per la Corporació Plenària. En el cas que no es presentessin durant el termini d'exposició pública, l'acord inicial s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord exprès. En aquest cas, serà publicat en el BOE el text integral d'aquest acord.
Quart, el reglament entrarà en vigor d'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i sempre que hagin transcorregut els terminis establerts per l'article 113 de la mateixa llei. Moltes gràcies, senyora secretari. Senyora Bonet. Sí. Aquí quería aclarar un poquito una serie de preguntas que se me hicieron en la comisión informativa. Y teniendo la información, sabéis que se trata de un órgano consultivo y de estudio y de seguimiento de la formación que se realiza en el ayuntamiento. Me preguntó el señor Recasens en su momento sobre la formación de esta comisión de formación y es paritaria, es técnicos por parte de la Administración, completamente técnica, y la otra mitad de participantes son sindicatos. Tengo la formación, es decir, al final tenemos por la parte, bueno, tal cual lo leo, ¿vale? Se constituyó después de celebrar las elecciones sindicales el pasado mes de noviembre y entonces se llevó a cabo ya la conformación de esta comisión y la composición será la siguiente. La titular es la señora, por parte de la Administración, la señora Marta Picornell, otra titular la señora Manuela Ballester y otra titular la señora María Rosa Vergés con sus suplentes y por parte de la, por la parte social, representante designado de SESTEI, señora Madalena Contestí, por parte de UGT, Nuria Martínez González y por parte del SPPME, que es Sindicato de la Policía, el señor Rafael Esteban Medina y sus suplentes. Entonces, de alguna manera, mostrarle que es un órgano donde el plan de formación, que al final se aprueba en la mesa de negociación, se llevará a estudio, después de una propuesta realizada por Recursos Humanos. Y la comisión de formación tiene que llevar a cabo un seguimiento del mismo y se le consulta. Muchas gracias. Y gracias, señor alcalde. ¿Alguna aportación, señor Francés? No, estábamos. El tenor de nuestro voto era abstención a la falta de esta información que teníamos ahora. Y entonces ahora entiendo que en este momento podemos votar a favor, aclarado este punto, ¿no? Señor Martorell, que ha estado mirando la propuesta después. Es que precisamente nos absteníamos porque nos faltaba esta información. No, no pasa nada, pero era por eso que el voto era abstención. ¿Se aprueba por unanimidad? Número 12. Propuesta. Gracias. Propuesta per aprovar l'ús de productes fitosanitaris com a mètode addicional de control d'herbes adventícies als vies públiques del terme municipal de Calvià. Senyora secretari. El text de la proposta és del següent tenor. Primero, el Ayuntamiento de Calvià hará un uso controlado de productos fitosanitarios como método adicional y complementario para el control de hierbas adventicias en los viales públicos del término municipal de Calvià. En ningún caso se utilizará en los espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables, con arreglo a lo definido en el artículo 3 del Reglamento número 1107/2009, como los parques y jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros de asistencia sanitaria. Segundo, el Ayuntamiento de Calvià autorizará el uso de herbicidas en el marco de un enfoque integrado de gestión de la vegetación, dando prioridad a métodos mecánicos y manuales, recurriendo a este tipo de herbicidas únicamente en aquellos casos donde sea estrictamente necesario. Tercero, el Ayuntamiento de Calvià se compromete a asegurar la formación adecuada y la certificación de todos los aplicadores de este tipo de herbicidas, siguiendo todas las normativas y recomendaciones vigentes a nivel local, nacional y europeo. Cuarto, el Ayuntamiento de Calvià redactará un procedimiento de seguimiento continuado del uso de productos fitosanitarios que contengan glifosato, con el objetivo de evaluar su impacto y ajustar las prácticas a los hallazgos científicos y a las actualizaciones en la legislación y recomendaciones de las autoridades competentes. Muchas gracias, señor secretario. ¿Cualquier comentario por parte municipal? Yo, señor Valdés, lo que esperaba es que vosotros explicase en qué punto, pues, importancia que tiene.
Bueno, queda bastant detallat la moció, però en qualsevol cas, Manuel Mas. Si quieres que te dé alguna explicación, pues bueno, pregunte y le puedo responder. Así será. Llevar otra vez a Calviá el glifosato y hacerlo en una página y media me parece un poco burdo. Y evidentemente que nuestro grupo tiene preguntas y así se las vamos a hacer llegar, señor Manuel. Yo creo que no son conscientes de lo que es el glifosato y la utilización de espacios públicos. Y vamos a ver donde, según su propia normativa y lo que dicen ustedes mismos, no se puede utilizar el glifosato. Centros sanitarios. Entiendo que también es especial atención a las personas mayores, no sé si me equivoco. Por lo que también debería aplicarse a lugares de reunión como los clubes de la tercera edad, las proximidades del centro de culto, los parques biosaludables y el paseo de Calviá. Además, el paseo Calviá ya está también incluido porque tampoco se puede utilizar en parques y jardines, tampoco en campos deportivos o áreas de recreo, zonas de juego infantil o áreas escolares. Además, referido al medio ambiente, a la protección de pequeños mamíferos herbívoros, a la protección de plantas terrestres, a los efectos indirectos en la biodiversidad a través de interacciones tróficas, cuando el organismo vivo dentro de la cadena de alimentación actúa entre sí, o lo que se hace que no se pueda utilizar en parterres, donde conviven las plantas con los árboles y diferentes insectos y aves. Entonces le pregunto, ¿dónde se puede utilizar el glifosato que ustedes quieren ahora volver a traer a Calviá? Me podrían decir, en las calles. Podría ser, creo que es el resquicio que podrían tener. Pero es que las calles tampoco, según la normativa del artículo 11, medidas específicas para proteger el medio acuático y el agua potable de la Directiva 2009-128 de la Comisión Europea, que ustedes mismos, en su propuesta, dicen que van a tener en cuenta, en concreto en el apartado de ¿qué dice? La reducción en la medida de lo posible o la eliminación de las aplicaciones en a lo largo de carreteras, líneas de ferrocarril, superficies muy permeables u otras infraestructuras próximas a las aguas superficiales o subterráneas, o en superficies selladas con riesgo elevado de llegar por escorrentería, a las aguas superficiales o a las redes de alcantarillado. Eco de aquí la cuestión, el quid pro quo, redes de alcantarillado, con lo cual no se pueden utilizar tampoco en todas las calles de nuestro municipio, a excepción de las que no tienen red de alcantarillado, que creo que son muy pocas. Es decir, ¿dónde lo van a utilizar? Es lo que yo no entiendo, porque ustedes mismos están diciendo que no lo pueden hacer y que van a cumplir, y que van a ser en casos muy específicos, pero claro, viendo la normativa, no entiendo dónde van a hacer. Y esa es la primera pregunta, ¿dónde y para qué situaciones? Y después tampoco lo que veo es que hayan tenido ustedes en cuenta a los animales de compañía. España es el segundo país de la Unión Europea con más animales de compañía. Aquí no aparecen los parques de ocio canino como centros específicos en donde no trabajar. Y si se van, por ejemplo, al de Soncaliu, que traigo una pregunta para esto, la hierba está ahí salvaje. No se han preocupado por los animales. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo pretenden ustedes aplicar esto. Y después, sabéis que tenemos un problema de algas en las playas de Paguera, ¿cierto? Son conocedores de que hay unas bombas impulsoras para que el agua recircule y evitar así el sedimento de unas plantas, que en su caso son algas, que no tienen ningún efecto nocivo para la salud, pero sí que a nivel visual y turístico tienen su problema. Pues bien, esas algas se alimentan sobre todo de fosfatos. Y el ácido, voy a intentarlo decirlo así porque abreviado se dice AMPA y es fácil, es el ácido aminofentifosfónico, es el principal metabolismo del herbicida del glifosato, nutriente por excelencia de este microalgas, y que por escorrentería superficial, que es lo que decíamos antes, van a parar a las tajeas de pulgadas y a las depuradoras. Por lo tanto, ¡pum! Si utilizamos el glifosato en Paguera, resulta que vamos a tener mucho más alga de la que podemos tener utilizando las bombas, y no será ya reversible. Yo no sé si ustedes se han asesorado por técnicos, yo no sé si ustedes se asesoran mediante las redes y lo único que hacen es ir corriendo a las llamadas de atención que puedan tener los vecinos, pero es una muy mala decisión volver a traer a Calviá un producto que ya se ha demostrado que produce efectos muy nocivos para la salud. Basta ver a la gente que lo aplica, las necesidades de conocimientos que tienen que tener para aplicarlo, los trajes con los que van. ¿Ustedes se imaginan a las personas que vayan con ese traje espacial utilizando el glifosato por Calviá y a los turistas o residentes viendo cómo se aplica eso? ¿Sabe que tienen que poner una cartelería en donde indica que durante más de 48 horas por ahí no puede pasar nadie, ni animales ni personas? ¿Eso es lo que quieren traer para acabar con las hierbas del municipio, que no son malas hierbas sino hierbas en mal lugar? Y claro, después me envían a mí pantallazos diciendo, ostras, que es que además resulta que el responsable
de mantenimiento de parques y jardines dice que estáis dedicando menos dinero a jardinería y que por eso hay ese crecimiento de hierbas. Y es falso. Es completamente falso. Y les voy a hacer un pequeño resumen. En 2020, 3.245.489 euros. En 2021, 3.945.493,55 euros, lo que se repite en el 22. ¿Saben por qué hay una bajada en el 23? Porque de resulta que conjuntamos todos los contratos, salió una licitación en uno y hizo una baja la oferta. Pero el precio que se dedicaba y el presupuesto era el mismo. El ayuntamiento no ha dado menos recursos. Ha habido una oferta por parte de una empresa que lo ha podido asumir por menos. Y luego también se comenta, no, es que nosotros vamos a dotar de más recursos a la jardinería. ¿Quién? ¿A la empresa privada? Eso no se puede hacer. El ayuntamiento no puede dotar de recursos a una empresa privada que ha licitado un concurso. Están ustedes gobernando, no sé si son conscientes. Y tienen responsabilidades sobre esos concursos. Entonces, claro, dicen, no, es que claro, los jardineros no tienen material. Eso es falso. Y después resulta que brigada propia tenemos una que se dedica a los núcleos de Calviá y Catellá. El 90% del municipio lo hace una empresa privada. Y esto lo tienen que saber y no pueden salir en público a decir estas cosas. Porque quien quede mal son ustedes, pero a la vez queda más el Ayuntamiento de Calviá. Yo creo que ya he hecho bastante exposición y preguntas y espero que dejaran este punto sobre la mesa, escucharan a los técnicos, escucharan a la ciudadanía, no han hablado con entidades animalistas que están completamente en contra, no creo que hayan hablado con los centros escolares, ni con las AMIPAS, ni con las asociaciones de vecinos, ni con nadie sobre la utilización de este producto. Lo traen aquí para atacar un problema que tiene otras fórmulas. Fíjense que nosotros lo que hicimos para acabar con ese problema, y era una prueba piloto, fue poner flores en los alcorques. Y fíjense, hablé con los técnicos, funcionó el año pasado. 6 pruebas que hicimos, 5 funcionaron. Hay otras fórmulas que no sea la utilización de herbicidas, que aunque se haya ampliado su plazo para utilizar en 10 años, es nocivo para Calviá y para sus visitantes. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Recasens. Señor Más, ¿quiere contestar? Gracias, señor alcalde. Mira, aquí hay un tema. Y es que ustedes en el 2016 prohibieron no solo el glifosato, sino todo tipo de herbicidas, no por iniciativa solamente de ustedes, sino de los otros partidos que la acompañaban en ese momento. Bueno, ustedes quitaron esa herramienta que tenían ellos para poder tener controladas las malas hierbas de las calles, sin dotar de más recursos a los jardineros. Usted ahora se me contradice diciendo que ¿a quién le vamos a dar más recursos? ¿A las subcontratas? Al mismo tiempo que me ha estado presumiendo de aumentar el presupuesto en las subcontratas. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Luego otra cosa, señor Recasens, que no solo existe el glifosato, que hay muchos más herbicidas. En cualquier caso, ya le hemos dicho que como medida de precaución hay áreas sensibles en las que no se va a utilizar. Usted se pregunta dónde. Hay muchas aceras, viales, muchos recovecos, hay muchas personas en un sitio donde no haya mucho tránsito. No obstante, yo me niego a pensar que usted sabe más que los científicos de la Unión Europea, que son los que la han aprobado, incluso el glifosato, que la península lo están incluso lanzando con avionetas, incluso el glifosato lo acaban de aprobar 10 años más. Pero para usted es todo un drama. Todo un drama. Se está utilizando en todos los municipios. Y los mismos técnicos que usted dice que se contentaron poniendo florecitas en los alcorques son los mismos que me piden que, por favor, autorice herbicidas. Para ser más eficaces en los núcleos urbanos. Porque mientras, si usted corta unas plantas en cualquier calle de por ahí y no le echa ningún tipo de herbicida, a las 2 semanas vuelve a estar igual. Pero, sin embargo, si le echa algún tipo de herbicida, pues ya no son 2 semanas, ya son 2 meses. Y puedes centrarse más de forma mecánica o manual en los núcleos urbanos, en los parques, en los pipicans, en zonas más sensibles. Pero a mí, lo más llamativo de todo es que, como siempre, ustedes aquí dicen unas cosas que contradicen a su propio partido. ¿Sabes quién autoriza estos productos? ¡Son ustedes! No usted y la compañera que tiene al lado. El Ministerio de Agricultura y Pesca, el señor Luis Planas, es el que autoriza que todos los ayuntamientos
ahora mismo puedan utilizar, está incluso el glifosato. Y le voy a decir el comentario que soltó. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, apoyó la propuesta de la Comisión Europea para extender 10 años los permisos de uso de glifosato y pidió coherencia, repito, coherencia, no lo digo yo, ni el Abascal, lo dice gente de su partido, con el asesoramiento científico que avala su uso al respecto. El ministro manifestó: mi posición es muy clara, tenemos que seguir el consejo científico. Si la ciencia y nuestros organismos recomiendan prohibir un determinado producto, seguiremos su consejo. Y si lo respaldan su uso, pues también. En este caso, la Comisión Europea respalda su uso, porque no está demostrado científicamente nada de lo que acaba de decir. Y por eso lo han aprobado. Si fuese malo para la gente, no lo aprobarían. Sí, es verdad que pone una restricción, y es que se utilice únicamente como a modo de herbicida. Eso es el glifosato. Pero hay más productos. Entonces, claro, yo pediría que se alineen un poco con su partido, que se aclaren un poco entre ustedes, que miren a ver qué línea seguir. Porque a veces aquí se dicen unas cosas que luego en su partido dicen totalmente lo contrario. Pero bueno, no, la verdad es que no me extraña. En cuanto a los operarios, pues claro que hay que protegerlos con EPIs. Ya miraremos de hablar con Coldo a ver si nos vende mascarillas. Ah, no, que esas no sirven. Pero no se preocupe, que nosotros miraremos de devolverlas. Y tenemos personal autorizado para su formación, que eso también es importante. Y bueno, de momento, eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias, señor Mas, señor Recasens. Sí, claro, yo me he explicado mal, señor Mas. Usted no puede dotar a una empresa privada de más recursos cuando está su contrato activo. Al igual, ahí ha quedado más claro. Y le digo, si los intereses de la ciudadanía de Calviá están por encima de los intereses de mi partido, yo opto por los intereses de la ciudadanía. Yo y todo el grupo. Con lo cual, lo que vamos a defender es lo que entendamos que es mejor para Calviá. ¿De acuerdo? Y claro, usted me dice, no, pero si está aprobado... Claro, pero está diciendo dónde no se puede. Y yo se lo he explicado. Y usted me ha dicho que se irá a recovecos. Se irá a recovecos. Y que hay más herbicidas. Sí, sí, pero en su propuesta específicamente hablan del glifosato. Y se lo voy a repetir. El Ayuntamiento de Calviá redactará un procedimiento de seguimiento continuado de uso de productos fisiosanitarios que contengan glifosato. No me venga usted a decir que van a utilizar otros herbicidas. Aquí específicamente están diciendo cuál van a utilizar. Y si no es dañino, ¿por qué esos EPIs? Si no es dañino, ¿por qué se prohíben todas esas zonas? Es lo que parece que ustedes no entienden. Y que si es para usos muy específicos, como puede encontrarse, al igual puede ser en ayuntamientos, en pedanías, en según qué sitios, donde digas, ostras, es que por aquí no, porque yo sé que a nivel de agricultura se está utilizando, pero cada vez se está retrasando más ese uso. Y que en el 2023 se tenía que suspender el uso y se le ha dado una prórroga y respaldada por gente del Gobierno de España, no se lo pongo en duda, si es que es así. Pero al igual que es así, que es un producto que es dañino y que por eso tiene todas esas contraprestaciones para poder aplicarlo. Con lo cual, yo, la verdad se la digo, sí, el Gobierno de España ha sido uno de los que ha autorizado esos 10 años, pero también le digo, es un producto peligroso, que requiere de formación, y entiendo que ustedes pueden formar a los funcionarios, pero ustedes no van a poder formar a la empresa subcontratada, ¿o es que lo van a hacer? Y entonces le voy a pedir más cosas y que todo esto me lo haga por escrito. Entiendo que se podrá coger el acta y que todas las preguntas que yo le he hecho, por favor, me las redacte por escrito. ¿Qué medios le va a dar de más a las empresas? ¿Y quién le va a dar formación a esas empresas y sus trabajadores? Porque me parece básico. Al final tenemos que ser muy, muy responsables con los contratos públicos que hay y hacerles el seguimiento como toca. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Recasens. Señor Mas. Mire, señor Recasens, es dañino porque usted lo dice. Sí, claro. A mí si me lo dice un científico, si me lo dice la Unión Europea, si me dice el Ministerio de Agricultura, yo entenderé que eso es dañino. Pero aquí, no, en su exposición que ha hecho, simplemente dice que es dañino porque a usted le parece que es dañino. Y dice que va, usted quiere ir a favor de la gente. Yo también voy a favor de la gente. ¿Qué? ¿Yo quiero hacerle daño a la ciudadanía de Calviá? Todo lo contrario, yo siempre he intentado hacerle el bien a la ciudadanía de Calviá, en medida de lo que he podido.
Pero claro, los científicos y los mismos jardineros me lo piden. ¿Que se va a formar? Se va a formar a los jardineros de aquí, de Calviá, del ayuntamiento. Ahora, si tenemos que hacer nuevos contratos con subcontratas, pues ya se exigirá que tengan un personal formado para estos productos que el ministerio los tiene aceptados y los tiene como no dañinos. Tienen que reconocer que al final esta medida que ustedes tomaron en el 2016 fue una medida popular, buenista, eco-guay, llamémosla así, y que en su momento incluso ni siquiera la trajeron ustedes. Ahora, que quedó bien, vale, pero a los trabajadores, a los funcionarios, no les sentó nada bien, porque se tienen que recorrer todo el municipio con la desbrozadora y no han terminado de recorrerlo cuando ya, donde empezaron, parece una selva. Y lo hemos visto estos últimos años, que la gente tenía que ir con machetes por la calle para hacerse camino. No ha funcionado. Si no ha funcionado estos años con el método que ustedes tienen, es normal que nosotros intentemos otros métodos. Hay gente que dice, no, podrían meter mucho más personal. Hombre, si para meter más personal ustedes ya saben que... De hecho, estamos metiendo más personal, ya tenemos plazas dotadas para meter mucho más personal. Pero bueno, meter más personal sabes que requiere de más presupuesto. Ellos mismos, a priori, la idea que nos dan es que se aprueben los herbicidas y de forma gradual. Ya sé que se habla del glifosato, pero de forma gradual puede ser utilizar otros productos. Si no funcionan, pues al final tendrán que utilizar productos que contengan glifosato. Eso sí, siempre en zonas que no sean muy sensibles. Y bueno, aquí lo dice bien claro, para que un producto fitosanitario esté autorizado, debe estar registrado en el registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el caso de la aplicación de herbicidas, hay que realizar una búsqueda para conocer los productos autorizados. Los que no estén autorizados no se utilizarán. Además, debe estar autorizado el uso en el ámbito donde tenemos intención de aplicarlo, quedando reflejado en su ficha técnica. Los productos fitosanitarios deben utilizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante en lo que a dosis se refiere. Actualmente en España, en el Real Decreto 1311/2012, regula el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios, obligando a la formación a los aplicadores y comercializadores de productos fitosanitarios, algo que en Calviá se cumple. Sus aplicadores están formados y sus gestores registrados en el ROPO, Registro Oficial de Productores y Operadores de Medio de Defensa Fitosanitaria. Lo tenemos todo. Yo creo que podemos hacer un uso responsable de estos herbicidas sin hacer daño a nadie. Que además, científicamente no está comprobado que puedan hacer daño a nadie. Lo dice la Unión Europea, lo dice el Ministerio, pero aquí el único que lo dice es usted. Y yo a usted no le voy a creer. ¿Cómo comprenderá? Es amigo mío, pero no le voy a creer. Y bueno, en el caso del municipio de Calviá se podrá utilizar como un método adicional en los viales públicos, con la finalidad de controlar las malas hierbas cuando crecen en la intersección entre bordillos, junto a las baldosas o pequeñas grietas de los viales, donde los métodos citados anteriormente no son suficientemente efectivos. Y creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Mas. Yo, por añadir solo un poquito, entiendo que es un uso responsable y un uso muy puntual y ocasional en las zonas donde... Pero también le quería decir, señor Recasens, que nosotros, ya hace 10 meses que estamos aquí, pero en campaña, una de las grandes carencias que nos comunicaban los vecinos, y yo particularmente en mi calle, Manuel de Borovia, tenía hierbas de 1,5 metros, te lo juro, pero de metro. Y preguntábamos, nos quejábamos y nos decían que no se podían utilizar herbicidas, pero el de la desbrozadora o no llegaba o tal. En cualquier caso, se trata de hacer un uso puntual y responsable para mantener limpias nuestras aceras y nuestros espacios públicos, pero siempre bajo la responsabilidad. Y reitero que desde el Ministerio están aprobados y no pretendemos hacer ningún desastre, porque el respeto y el cariño a nuestros convecinos de Calviá creo que lo tenemos todos a partes iguales. Y en cualquier caso pasaremos a votación y si no están de acuerdo pues votarán en contra y nosotros pues votaremos a favor. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señor secretario.
S'aprova per majoria, amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals Partit Popular i Vox i els vots en contra dels regidors del grup municipal PSIP-PSOE. Moltes gràcies, senyora secretària. Passam al punt número 12. Proposta per aprovar assignar retribucions a la regidora senyora Marina Pallicer Sánchez. El text de la proposta és del següent tenor. La regidora senyora Marina Pallicer Sánchez percebrà la indemnització mensual bruta per assistència efectiva a les sessions plenàries, comissions informatives permanents i o especials o altres òrgans de govern i administració municipal acordada en el punt tercer de l'acord adoptat pel ple de la corporació en sessió de data 23 de juny de 2023 en els termes previstos al mateix acord. Segon, traslladar el present acord als interessats als efectes oportuns. Tercer, publicar l'anterior acord en el BOIP i tauler municipal d'anuncis. Molt bé. S'aprova per unanimitat. Pues continuem amb el punt número 13. Moció presentada pel grup municipal PSOE en defensa de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears. Qui la presenta? Senyora Francesc. Sí, me la quitaré. Voy a probar con la mascarilla, si veo que no, me la quito. La conquesta i consolidació de la democràcia de les Illes Balears ha estat l'assoliment històric més significatiu de la nostra societat. L'assentament dels principis i valors democràtics que consagra la Constitució de 1978 fa la nostra societat més forta i constitueixen la més clara aposta de convivència en el futur. La transformació de les institucions, de la societat civil i el recorregut de 4 dècades des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia a les Illes Balears ens permet abordar la relació amb la història de la nostra democràcia des de la convicció que conèixer-la és la millor garantia per no repetir els errors del passat. I, per tant, per assegurar el nostre futur sobre els pilars de la pau, la llibertat i la convivència. La democràcia és una conquesta de la ciutadania i, per tant, cal conèixer d'on venim, commemorar aquesta conquesta, difondre'n els valors i preservar-la davant les amenaces de totalitarisme que, en el passat i en el present, l'envolten. Per tot això, la societat té un deure de memòria amb les persones que van ser perseguides, empresonades, torturades i fins i tot van perdre els seus béns i fins la seva pròpia vida en defensa de la democràcia i la llibertat. Amb l'objectiu també de la recuperació, salvaguarda i difusió de la memòria democràtica, de la reivindicació dels valors democràtics i els drets i llibertats fonamentals al llarg de la nostra edat contemporània. En aquest sentit, un element comú dels països democràtics és el reconeixement institucional i social a les persones, als col·lectius i les entitats que han contribuït perquè avui es pugui gaudir d'una democràcia. Recuperar el llegat democràtic d'aquestes persones i entitats que en molts casos han estat represaliades s'entén com una afirmació de les llibertats democràtiques i com a voluntat de consolidar un futur comú de convivència, concòrdia i pau. En la nostra comunitat hem avançat aquests darrers 8 anys en memòria democràtica, però seguim tenint un deute pendent amb les persones i entitats que varen impulsar i defensar la democràcia durant la Segona República, amb aquelles que patiren repressió durant la Guerra Civil i la dictadura, i així mateix amb aquelles que lluitaren activament pel restabliment de la democràcia durant la dictadura franquista i la transició fins a l'aprovació del nostre Estatut d'Autonomia i que en molts casos també varen ser represaliades. També el nostre Ajuntament s'ha fet molta i bona feina en les 2 darreres legislatures, a la primera amb la coordinació de l'apertura de la fossa de Calvià i el 2019 amb la creació del Departament de Memòria Democràtica, que va impulsar jornades de memòria, xerrades, música, teatre i la relació amb la societat civil, associacions i en centres educatius. PP i Vox van eliminar el departament i qualsevol rastre de polítiques de memòria i aquest 14 d'abril van arribar al punt de no facilitar material per l'acte de record de les víctimes, el nostre bosc de la memòria. Aquest és el tarannà del govern municipal PP-Vox. La Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears té per objecte el reconeixement i la garantia dels drets a la reparació, a la veritat i a la justícia de totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Així mateix, amb aquesta llei, el Parlament de les Illes Balears condemna per primera vegada la dictadura franquista i rebutja qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic. Només des d'aquesta premissa democràtica podem restablir la memòria de les víctimes.
és important, des de les institucions democràtiques actuals, seguir coneixent quin va ser el cost humà del cop d'estat i de la guerra civil a les Illes Balears. I així mateix, reconèixer aquest cost humà amb nom i llinatges i fent memòria de qui va patir repressió durant la guerra civil, com a garanties de no repetició i com a una forma de reparació prevista en els principis i directrius bàsiques de Nacions Unides sobre el dret de les víctimes de violacions de les normes internacionals de drets humans i del dret humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions. Resolució 2535 de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides del 19 d'abril de 2005. Aquesta és la memòria i el reconeixement democràtics de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista que proposa aquesta llei i que li dona un nom. Una memòria col·lectiva que té com a referents la democràcia, però també el cost personal que ha suposat assolir-la en el temps, per difondre l'exemple i els valors d'aquestes persones a les generacions futures, així com el propòsit de no caure en les errades i els abusos del passat. Aquestes setmanes, el Pacte PP i Vox ja reconeixen obertament a mitjans de premsa que estan treballant en la derogació d'aquesta llei. Així, més enllà dels casos ja coneguts de la Comunitat Valenciana, Aragó i Castilla i León, també hi ha risc que aquestes normes siguin eliminades a les Illes Balears i Cantàbria per iniciatives de PP i Vox. Un retrocés fruit de l'aplicació dels acords programàtics signats entre PP i Vox, que amenaça de dinamitar els consensos estatutaris i fer-nos retrocedir 40 anys. Una regressió imposada per l'extrema dreta i executada pel Partit Popular. És indigne que el PP empri les víctimes com a monedes de canvi per una suposada estabilitat de govern, quan ja han estat víctimes dels antidemòcrates i ara les tornen a revictimitzar amb aquest atac a la seva dignitat. Els drets que es vulneren amb aquesta derogació o amb una llei de falsa concòrdia són els drets humans d'unes víctimes a les quals no s'ha reparat encara, les del franquisme, enfront de les víctimes de la repressió esdevinguda en zona sota control nominal de la Segona República, que van ser reparades amb escreix des del primer moment, fins i tot amb indemnitzacions per part de la dictadura. D'acord amb el dret internacional i les recomanacions de les Nacions Unides, la legislació que ha d'implementar-se ha de centrar-se en les víctimes no reparades, tal com ho fa l'actual Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears. Una vegada que totes aquestes famílies hagin vist satisfet el seu dret a la justícia, a la veritat i a la reparació, llavors es podrà parlar d'una concòrdia autèntica, basada en un tracte equitatiu a qui va sofrir les conseqüències del conflicte i la repressió. Mentrestant, la derogació d'aquesta llei per iniciativa del Partit Popular i l'ultradreta, les úniques coses que afavoreix són la retallada de drets fonamentals al col·lectiu de víctimes del franquisme i la revictimització de milers de persones de les Balears, a les quals els governs, per a vergonya de tota la societat, han ignorat durant masses dècades de democràcia. Davant d'aquesta involució i retrocés en drets i llibertats, la societat civil i les entitats socials que s'han constituït en la Plataforma en Defensa de la Memòria Democràtica, que duen anys treballant i lluitant en favor de drets humans i de la memòria democràtica, mostram la nostra màxima preocupació i demandem que la memòria històrica segueixi sent una política d'Estat i que la seva aplicació es dugui a terme de manera efectiva, no depenent de la voluntat del govern de torn. D'aquí la importància de mantenir i de seguir impulsant aquesta llei i el seu desenvolupament, que fou fruit del consens ampli de la societat civil d'aquesta comunitat. Per tot això, el grup socialista proposa al ple de Calvià la següent moció. 1. Instar l'equip de govern a recuperar polítiques de memòria democràtica a Calvià, de la mà de les entitats memorialístiques. 2. Instar el govern de les Illes Balears a donar continuïtat a les polítiques públiques de memòria democràtica. 3. Instar el govern de les Illes Balears a no promoure la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears, donada la importància de mantenir i de seguir impulsant aquesta llei i el seu desenvolupament, que fou fruit del consens ampli de la societat civil d'aquesta comunitat. 4. Instar el govern de l'Estat a recórrer al relator especial sobre veritat, justícia i reparació i al relator d'execucions extrajudicials perquè avaluïn la conformitat de la derogació de les lleis de memòria democràtica en diverses comunitats autònomes amb les millors pràctiques internacionals i els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria de drets humans. 5. Instar el govern de l'Estat a recórrer davant el Tribunal Constitucional les derogacions de les lleis autonòmiques de memòria democràtica per part dels governs de PP i Vox. 6.
instar al govern de l'Estat que elevi aquesta qüestió per la seva gravetat a les principals instàncies europees i internacionals. 7. Enviar còpia d'aquest acord a les institucions esmentades, govern de l'Estat i govern de les Illes Balears, i còpia al Parlament de les Illes Balears i a les Corts Generals, al Congrés dels Diputats i al Senat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Francesc. Senyora Català. Gracias, señor alcalde, pero voy a hacer uso de mi segundo turno de intervención. Gracias. Gracias, señora Catalá. Señor Ferrer. Gracias, señor alcalde. Yo también haré uso del segundo turno. Muchas gracias. Señora Francesc. És que no fa falta anar molt més enllà. Ja se demostra l'interès, el respecte que suscita aquest tema a l'equip que mos governa, tant PP com Vox. Tant és així que renuncien a 10 minuts de debat i de defensar la seva postura, supos que per indefensable, i ho deixen en els 5 minuts de la segona rèplica. Sabem que no els interessa, però podíem mostrar un poquet més de respecte per la ciutadania de Calvià, que sí està afectada per aquests temes. Respecte a les víctimes. Un poquet de respecte a les víctimes. Respecte a una llei negociada, treballada, que va costar molt arribar a un consens i que se va fer una bona feina en el Parlament per arribar a un consens. Un PP que se va alinear en la gran majoria d'aquesta llei i que va entendre que era necessària per avançar en una democràcia justa, com fan tants de països europeus. Però ja no és aquest PP, ja és un altre. Ja no contempla aquest PP perquè ara... I jo no diré que ha d'assumir tot lo de Vox, jo crec que ja li va bé, perquè si no se plantaria en qualque moment. I jo crec que hem de començar a deixar de blanquejar el PP per dir és que és Vox que els hi obliga. No, no, vostès se poden plantar i dir que no. I han decidit anar endavant amb això. Supos que perquè a la fi pensen el mateix. I jo me demano aquelles persones que van negociar aquesta llei, que continuen moltes d'elles actives en política, quina cara posaran el dia que s'acarreguin aquesta llei? La mateixa gent que la va pactar, la mateixa gent que la va consensuar, que va estar d'acord i que va pensar que era necessària. Com se miraran el mirall ara, quan se la carregui? La mateixa gent que la va pactar. Què ha canviat? Quina és la diferència de quan vàrem aprovar aquesta llei ara? No ha canviat res, només han canviat vostès. La resta no ha canviat. La llei segueix sent necessària. La justícia i la reparació segueixen sent necessàries. Només canvia estar en nada el PP. Un PP més radicalitzat i de la mà de Vox. D'ells no esperam res. No ho esperàvem ja. Fa temps que no ho esperàvem. Ho deixen clar, ho deixen palès. Però a vostès se'ls queda un problema gros, no? Perquè estan deixant de banda la democràcia. I això és molt fàcil. És decidir de quin costat estem. Estem del costat de les democràcies europees o estem del costat de les dictadures? Perquè va d'això, va d'això. Molts països, jo crec que Alemanya és l'exemple més clar, ha fet aquest recorregut i no ha passat res. I no hi ha cap partit que qüestioni. No hi ha cap partit que s'atreveixi a negar què va passar i a explicar què va passar i a posicionar-se amb el que va passar. Jo, el que estan fent vostès és oblidar-se del deute que tenim amb aquesta societat i a la part que té a veure amb Calvià. I a mi això m'ha sorprès. Això a mi m'ha sorprès. Perquè tenim víctimes que encara no les hem trobades, per cert. Que encara no les hem trobades. Però les tenim. I vàrem obrir la fossa. I vàrem tornar a molta gent en els seus domicilis, en la seva família, a la fi. I vostès? Els hi és igual. Els hi és tan igual que no empleen ni el primer torn de rèplica. Els hi és tan igual que estaven esperant que acabés el ple l'abans possible. I, per tant, com que hem d'acabar ràpid, el primer torn, tanmateix per xerrar d'això, bé, va haver una regidora que ja va dir a un consell rector que esto es un aburrimiento, que es que siempre hablar de lo mismo, esto ya aburre. Esto ya aburre. Està recollit a un acte. Esto ya aburre. Xerrant de memòria democràtica a Calvià, amb un consell rector. Això demostra què pensen vostès i quin respecte tenen per les entitats memorialístiques i per la gent que representa a totes aquestes víctimes. Avui en tenim una persona asseguda en el plenari que la representa. Això és el respecte que vostès mostren. Jo li dic, jo ho podia esperar de Vox. Està clar, ho han dit clarament. Negacionistes de tot i un poc més. Però de vostès? Jo no sé a què...
quina aspiració tenen, què creuen que els hi suma això, en què creuen que els ajuda en el seu posicionament polític, però com a persones, que governen Calvià per totes les persones, no només per les que pensen com vostès. Vostès governen per totes. I l'únic que se'ls demana és respecte, veritat, justícia i reparació. És tan difícil. De veres és tan difícil. És que no ho puc entendre. De veres és que jo intento pensar què els hi passa pel cap per voler fer això, per voler destrossar tot el que hem fet, que ho hem fet junts, eh? Que és que estem, és que ho hem fet junts. Que això no s'ha votat amb el vot en contra del PP. Que ho hem fet junts. I ara s'ho volen carregar. I després me diuen que s'enfaden quan jo els dic que és el preu de les cadires. Però és que si no, què és? És que si no he de creure que estan d'acord. I estan d'acord. I tenim dues ultradretes. Tenim dues dretes radicals. No passa res. No mor bé de nou, tampoc, amb altres coses. Però de veres que jo crec que a nivell municipal, quan tu governes, governes per la gent del teu municipi. Com ja he dit, governes per tota. Per tota la gent del teu municipi. I quan decisions d'aquest tipus no te suposen res, perquè al final el que te suposa és mantenir el que hi havia i mantenir el dret, repeteix, a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les polítiques de no repetició, no entenc quin problema hi ha. Més enllà d'un problema ideològic que és molt preocupant. Que és molt preocupant la deriva que podem coir en temes com aquest. Però és la seva decisió, és el seu rebuig, és la seva falta de respecte a tot aquest tema i la ciutadania ja ho sap, que és qui ho ha de saber. Nosaltres estarem sempre de vora de les víctimes, però a més de vora de les víctimes, de vora de la justícia i de vora de lo que és just i de vora de la reparació necessària. Perquè moltes vegades xerram de la dignitat de les víctimes i no, no és la dignitat de les víctimes, és la nostra com a societat que hem de recuperar. Les víctimes no van perdre mai la seva dignitat. Els van assassinar. Som nosaltres que hem de recuperar la dignitat com a ciutadania. I l'havíem recuperat. I ara vostès se la carreguen. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Francesc. Senyora Català. Gracias, señor alcalde. Bueno, no hay acontecimiento más dramático que una guerra civil que lleva a una alteración de la convivencia y del proyecto común. Constituye una tragedia que divide la sociedad, divide a las familias, enfrenta a pueblos y afecta en lo más íntimo a la dignidad de las personas. Y solo una actitud decidida y generosa en favor de la reconciliación puede ayudar a recuperar el equilibrio perdido. Lo sucedido en España entre 1931 y 1945 fue la nota dominante en un continente movido por las pasiones ideológicas, la brutalización de la política y la deshumanización del otro. Todo ello ya hacía presagiar el clima de inestabilidad social, crisis constitucional y exclusión del adversario. Es por eso que una sociedad democrática y pluralista debe hacer un esfuerzo por conocer la complejidad y dureza de un pasado traumático. Todo ello con el ánimo de comprender las razones que guiaron a los españoles de entonces a actuar como actuaron, y no conforme a conceptos e intereses de la política actual, que nada tiene que ver con lo que vivieron o pensaron los españoles de hace casi 100 años. No es potestad de ningún legislador de hoy en día juzgar a aquellos españoles de entonces para volver a dividir a las generaciones presentes a costa del pasado. La concordia y no el revisionismo rencoroso debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado como una manera de superar las divisiones y hostilidades entre los españoles. Los poderes públicos de una sociedad democrática deben abstenerse de fijar correcta o auténtica una determinada versión de la historia. Su ley de memoria democrática no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la transición, puesto que ustedes y su ley permite la intromisión del Estado para moldear la memoria. Vulnera el derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, limita la libertad de cátedra y penaliza el trabajo de los historiadores si estos no se ajustan a la interpretación sectaria e interesada de los partidos de izquierdas. Las leyes que se hacen para reescribir la historia a gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales. Por todo ello, consideramos que no deben seguir en vigor normas que provocan rencor y división entre los españoles. Y sí, señora Francés, el día 10 de abril nuestros diputados de Vox en el Parlamento Balear presentaron una proposición de ley relativa a la derogación de la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democrático de las Islas Baleares, y sí, y que cuenta con el apoyo del favorable y voto favorable del Partido Popular.
Seguro que los dos partidos lo que queremos es huir de esas malas prácticas que provocaron rencor y división entre los españoles. Nosotros queremos preservar la reconciliación, apartarnos del camino de la división y resentimiento que se ha cultivado durante estos últimos años de gobiernos de izquierdas. Por todos estos motivos, se hace mucho más necesaria aprobar una ley de concordia, en la que se pretende dar el mismo tratamiento a todas las víctimas, sin importar el bando, ni el origen, ni las creencias. El sufrimiento y la muerte fue la misma para todos. Nosotros también estamos del lado de las víctimas, pero de todas. O sea que, por todo lo expuesto, nuestro voto será en contra de su moción. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Catalá. Señor Ferrer. Gracias, señor alcalde. A ver, primero de todo, por nuestra parte, siempre hay y habrá respeto por las víctimas. Y no respeta al que más habla, sino al que más hace. No de lecciones de moralidad, por favor. Que desde el Ayuntamiento de Calviá no fomentemos políticas de memoria democrática no significa que no sigamos en línea del Gobierno Balear. Decirles que el Gobierno de las Islas Baleares, que es quien tiene las competencias en materia de memoria democrática, no ha dejado de trabajar en este tema desde que empezó la nueva legislatura. A pesar de las constantes críticas partidistas utilizando este tema de memoria democrática para fomentar la división de los ciudadanos y hacer oposición, decirles que el Gobierno ha continuado con el cuarto plan de fosas y quizás habrá un quinto para cumplir con la reparación de los daños de la Guerra Civil dentro de Mallorca. Se mantiene la Ley 10/2016 de 13 de junio para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. También se ha continuado en el Gobierno Balear con el proyecto de Piedras de la Memoria. Han llegado 8 piedras y se está formalizando el encargo de unas 200 piedras más con los nombres de las personas represaliadas. La Dirección General de Memoria ya se ha puesto en contacto con los ayuntamientos y particulares para organizar los actos de la colocación de estas piedras de la memoria, o como su nombre original dicta, Stop el Steiner. Piedras del tropiezo. Se denomina así porque están un poco elevadas para que la gente se tropiece, las lea y en ese momento haga una especie de reverencia a la misma para mostrar su respeto a las víctimas. Además, se ha continuado con las obras de la reforma y rehabilitación de la capilla y cripta del cementerio de San Valentín de Palma para la transformación en columbario de la memoria. Se han mantenido las reuniones de la Comisión de Personas Desaparecidas y el director del Gobierno mantiene una comunicación telefónica continua y fluida en las entidades memorialistas para informarles de las novedades sobre el plan de fosas y de las identificaciones de ADN que también se han seguido llevando a cabo. El servicio de memoria del Gobierno está abierto a cualquier persona que quiera o necesite cualquier ayuda. A pesar de todo, seguro que todo este trabajo aún no es suficiente para ustedes. Lo que realmente parece es que quisieran que de verdad hubiésemos parado de trabajar en temas de memoria democrática para seguir utilizando el dolor de aquella que recibir después de 80 años y así seguir manteniendo su forma característica de hacer oposición. Ahora defienden la amnistía de los políticos catalanes, pero no respetan la amnistía de la transición. Parece que en lugar de conciliar y buscar la concordia, lo que quieren es más bronca y más barro. En cuanto a la derogación de la ley de memoria, como ya hemos dicho, se mantiene la 10/2016 para las personas desaparecidas, pero el Gobierno tiene un acuerdo de investidura que se concreta en 2 puntos, y como ocurre cuando se gobierna, mediante un pacto se deben cumplir. El punto 48 dice: se derogará la Ley 2/2018 de 13 de abril de memoria y reconocimiento democrático de las Islas Baleares y se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil. Se realizarán políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos. Igualmente, se evitará la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y conocimiento dentro del contexto histórico. El punto 3 dice: reivindicaremos la historia de España y de las Islas Baleares y garantizaremos la memoria entendida como elemento integrador de la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles. En ningún momento se detendrá la restitución de las víctimas e incluso puede haber un quinto plan de fosas, si los profesionales y técnicos lo encuentran adecuado. A nivel nacional ya existe una ley de memoria que está vigente en todo el territorio nacional. Ustedes desean hacer política con este tema, nosotros no. Queremos más peleas partidistas, queremos conciliación, queremos que los mallorquines y los calvianes vivan en paz, conviviendo en paz, sin que desde las instituciones les enfrentemos. Lo que quieren los mallorquines y calvianes
es que los políticos solucionemos sus actuales problemas y no les creemos nuevos, como si han estado haciendo ustedes las dos pasadas legislaturas. Y por último, y ya que lo han nombrado en su moción, señalan que el PP emplea a las víctimas como moneda de cambio para una estabilidad de gobierno, señores del PSOE. Si tenemos que hablar entonces de memoria, recuérdeme por cuántas veces han utilizado el acercamiento de los presos de ETA para mantener sus gobiernos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Ferrer. Señora Francés. Voy a empezar por el final. Aludir a las víctimas de ETA, ya con esto también, ya dice mucho de su nivel. O sea, ya dice mucho de su nivel. Y no olvide a todos los presos que acercó Aznar, que en la cuenta siempre se les olvida, ¿no? Oiga, siempre se les olvidan los que acercó Aznar. Si quiere se los decimos, pero son unos cuantos, ¿eh? Es que tienen memoria selectiva. Esto de la memoria a ustedes se les da mal. Y cuando es democrática o histórica ya ni te cuento. Bueno, el alegato que ha hecho la señora Catalá, nada nuevo. Es el alegato negacionista, el alegato que no reconoce la dictadura. Es el alegato que no está muy lejos de lo que dijo su compañero en el pleno del Consejo del 8 de febrero de 2024, que en el transcurso de una sesión ordinaria dijo algo como que el golpe de Estado de julio del 36 y la posterior Guerra Civil Española fue una última cruzada de liberación, que es como lo denominaban los franquistas. Quiero decir, que se posicionan donde se tienen que posicionar. Ustedes no están en medio de nada. Ustedes están de un lado claro, que es el lado que no reconoce la dictadura, porque no la dicen, no dicen la palabra mágica, dictadura. No dicen golpe de Estado, no dicen golpe de Estado. Porque no lo creen. Porque no lo creen. Y, hombre, esto de que quieren tratar a todas las víctimas por igual, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, señora Catalá. Porque no es lo mismo estar en una cuneta que en un panteón. No es lo mismo. No es lo mismo la víctima que su familia todavía no la tiene que la que está en un panteón desde el primer día y le pueden llevar flores. No es lo mismo. Aquí las víctimas no han sido tratadas igual. Y defender lo contrario es mentir. Es mentir. Y la historia nos da la razón. Porque esos planes de fosas de los que hablaba usted ahora se han tenido que hacer por eso. Porque hay víctimas de primera y de segunda. Hay víctimas que están en panteones y hay víctimas que han estado en fosas durante muchos años, muchísimos, más de los que una dignidad como sociedad nos ha permitido. Las deberíamos haber sacado muchísimo antes. Y, hombre, que usted me diga, nosotros no queremos enfrentamientos, pero es que si pactaron la ley con nosotros, si es que la pactaron ustedes con nosotros, ¿cómo quiere decir que no quieren enfrentamientos? ¿Sabe lo que pasa? Que ustedes entonces creían que no provocaba enfrentamientos porque no los ha provocado. ¿Qué ha pasado durante todos los años de vigencia de esta ley? Yo no he visto revueltas en las calles, ¿eh? Yo no he visto manifestaciones, bueno, agotadoras de gente en las calles reclamando que se quitara la ley. ¿Usted lo ha visto? ¿En qué ha dividido la sociedad esta ley? Dígame, póngame un ejemplo, uno solo, pero claro, solo han usado el segundo turno, con lo cual ya no me pueden contestar. Lo hacen bien. Se guardan el segundo turno porque así cualquier cosa que yo les diga ya no pueden contestarla. Este es el estilo. Hombre, me han dicho cosas como que el plan de fosas va a continuar. Hay que agradecerlo. De verdad, hay que darles las gracias porque continúen con el plan de fosas. Solo faltaría que se cargaran también el plan de fosas. Es que parece que les tenemos que dar las gracias. Que continúan algunas políticas de memoria. Hombre, gracias. Entonces, ¿por qué se carga la ley? ¿Por qué se carga la ley que dirigía esas políticas de memoria? Si es que van de la mano esas políticas de memoria y la ley. ¿Cuál es el problema entonces? Si se continúa con las políticas, ¿por qué nos cargamos la ley? Pero eso no lo pone en el resumen que le han dado, ¿no? Eso no lo pone. Me habla de piedras. Me dice que sí, que respetan a las víctimas. ¿Qué pasó el 13 de abril en el Bosque de la Memoria de este municipio? ¿De verdad usted se cree que se cree alguien que no había sillas para ese acto porque estaban las fallas y la fira? Eso no se lo cree nadie. No les dieron material porque no les dio la gana de dárselo. Punto pelota. Punto pelota. A tal nivel que hay una toma de conexión justo allí y no tuvieron a bien dejarla abierta para que pudieran conectar un micro. Ese fue su estilo. El 13 de abril, en el Bosque de la Memoria de este municipio que ustedes gobiernan, con gente que acudió a ese acto. Ustedes les respetarán mucho, pero allí no había nadie. Allí no había nadie. O sea que el respeto, bueno, relativo. Relativo porque ni les dotamos de lo que necesitan ni les acompañamos en ese acto. Pero luego todas las víctimas son iguales. Oiga, que no cuela. Que si todas las víctimas son iguales, hubieran estado ahí. Y no estaban. Al menos posiciónense de forma valiente, díganlo, digan que para ustedes no es igual una cosa que la otra, pero no jueguen a que es igual y luego con los hechos digan lo contrario.
Es que no se sostiene. Yo, ¿qué quiere que le diga? Me dice que seguimos poniendo piedras, que seguimos con el plan de fosas. No me ha hablado de los caminos construidos por presos republicanos, que han quitado hasta los carteles. De eso no me ha hablado, eso no se lo han puesto en el resumen de lo que se hace desde Consellería. Eso no se lo han puesto. Pues apúnteselo para preguntarles. Porque han quitado hasta los carteles de los caminos que construyeron presos republicanos. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema en reconocer que esos caminos fueron hechos por prisioneros? ¿No son todas las víctimas iguales? ¿Qué pasa por ponerlo? ¿O es que no son iguales? No se les sostiene el discurso. Y les digo lo que he dicho al principio. Ya no me vale que es porque ustedes pactan con Vox. Ustedes defendieron esta ley con nosotros y hoy se la cargan. Y se la cargan porque ya les va bien. Gracias. Muchas gracias, señora Francés. Dicen ustedes que ha llegado un punto de no facilitar material en el acto el 14 de abril en el municipio. Y usted que han estado en el ayuntamiento saben que los medios son los que hay. Y el 14 coincidían, tanto la fira de Ovicapri como las fallas. En las fallas tuvimos que alquilar todo el material. Y el no contar con sillas y micros para el acto del 14 de abril no debe ni puede tomarse como una afrenta a las víctimas, ni mucho menos, o por lo menos desde nuestro punto de vista. El señor Yago Negueruela decía en su tuit después del acto: especialmente motiu ha estat enguany l'acte de commemoració de la República, als boscs de la memòria de Calvià. Pues no era un acto por las víctimas. Era un alto enaltecimiento de la Segunda República. Se congregaron 19 personas, la mayoría cargos electos y orgánicos del PSOE. Era un acto de partido. Y lo pueden hacer, pero no lo vendan por lo que no es. Bueno. Este equipo de gobierno apela al espíritu de concordia del 78. No al del 31 ni al del 36. Desde este ayuntamiento, que es una institución democrática, que ejerce sus funciones y responsabilidades desde el marco constitucional emanado de nuestra transición, no seremos nosotros los que participemos en actos nostálgicos de exaltación de un régimen preconstitucional. Y por otra parte, como hemos señalado en otras numerosas ocasiones, y ya entrando en las propuestas de su moción, les aseguro que el objetivo de este equipo de gobierno es trabajar en el hoy, con la mirada puesta en el mañana, en el futuro, en la concordia. Los debates historiográficos de una pretendida memoria histórica, que no es más que memoria selectiva y parcial, no son objeto de nuestra ejecutiva. Para eso hay otros foros. Entiendo que el presidente Sánchez, disfrazado del CSI, visite la cripta de Cuelgamuros, pero en este asunto suyo, pero eso es un asunto suyo. Y con todo el respeto a todos los muertos. En Calviá tenemos otras prioridades que pasan por mejorar la calidad de vida y de servicios de nuestros vivos. Y no pretendan darnos lecciones de memoria y recuerdo a las víctimas cuando sus socios preferentes son los herederos de la ETA. Por último, le ha faltado instar a las Naciones Unidas. Miren, no voy a poder ni un minuto más en estas cuestiones. No les diré cómo tienen que hacer su trabajo. Solo les recomiendo que se preocupen más por los calvianes y por los asuntos que debemos resolver. El queso añejo, el vino viejo y la política nueva. Y así son las cosas. Y pasaremos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señora secretaria. Es desestima la moció amb els vots a favor dels regidors del grup municipal PSIP-PSOE i els vots en contra dels regidors del grup municipal Partit Popular i Vox.
con el control de l'activitat municipal, donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local, per la delegació del Batlle i del plenari durant el mes de març. Punt número 15, donar compte de la resolució de la valdia de modificació de crèdit lliurats a secretaria entre els períodes 7 de febrer i 9 de març del 24. I donar compte dels convenis formalitzats per l'Ajuntament Calvià lliurats a secretaria entre els períodes 7 de febrer i 9 de març de 2024. És aquest assumpte d'urgència? Secretaria no li consta. Doncs passam. Després passarem a les juntes d'accionistes, però abans passarem als precs i preguntes. I començar. Marina. Sí, gràcies. Senyora Pellicer. Perdó, la confiança. Els veïnats de Peguera ens comenten que a la Playa Torà hi havia una piràmide de cordes de joc infantil i segons els que ens han dit, és que un dels tractors que s'encarrega de les neteges de les platges li va ferir, li va pegar un cop i es va rompre. Aquesta piràmide es va retirar de la platja i els veïnats i les veïnades ens demanen si se tornarà a posar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Pellicer. Senyor Mañez. Sí, és un tema d'instal·lacions. Dado el considerable aumento del parque de automóviles eléctricos, el aumento fue de un 39% en el 2023 con respecto al 2022, ¿tienen ustedes previsto instalar más puntos de recarga en el municipio en general y concretamente en el Toro? Por ejemplo, en el aparcamiento del campo de baloncesto, frente a la Plaza Europa o en la Plaza del Misía. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Mañez. Sí, gracias, señor alcalde. Yo tenía dos preguntas en relación al campo de fútbol o deportivo de la zona de Escap de Ya. Se han retirado las porterías y la pregunta es por qué motivo se han retirado y cuándo tienen previsto volver a instalarlas. Y después también en el mismo sitio los focos que alumbran la zona están puestos con un reloj para que se enciendan y se apaguen automáticos. Puesto que ya se ha cambiado la hora, se apagan muy pronto y se encienden. O sea, se encienden también muy pronto. Entonces, es solicitar que ahora ya estamos en horario de verano, se puede hacer el cambio de horario y, además, alargar un pelín, porque creo que se apagaba a las 11, si se podría alargar, hasta las 12, puesto que en verano hay mucha más actividad en la plaza, por Sabiña y demás, y se les hacía un poquito corto el horario. O si de alguna manera, desde la concesionaria, desde el de Sabiña, ellos mismos, que creo que anteriormente se hacía, puedan apagar y encender, aunque esté con el reloj, los focos, sobre todo fines de semana o viernes, que es cuando más afluencia de chicos y chicas hay en la zona. Eso es todo, gracias. Si quiere contestar, señor Bujoso. Bueno, te contesto lo del foco, que es una cosa que he mirado porque además tú sabes que vivo cerca, ¿vale? Entonces, lo del foco sí es verdad, que ya está dicho lo del cambio de horario. No pueden desde la Sabiña, porque el sistema que pusieron hace años no permite que ellos puedan bajar y subir los focos, porque yo creo que eso sería ideal. Quizás es una cosa que nos podemos plantear para que se pueda hacer manualmente. Y el cambio de horario ya te he dicho que sí que se hará, que es verdad que hay que hacerlo y ya se ha dicho. Y por otro lado, decirte que en cuanto a lo de alargar el horario, por eso me gustaría que lo pudieran hacer desde Sabiña. A veces es complicado porque sobre todo los vecinos que están en la zona del Carrer Mayor
¿vale? Se quejan. Y entonces cuando nosotros entramos ya había quejas de que estaba demasiado y que a las 12 o esto molestaba, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sí, que se hará el cambio de horario y que a lo mejor sí nos podríamos plantear que ellos lo pudieran encender y bajar, porque a veces están encendidos y no hay nadie. Y a veces los niños quieren jugar un poco más y resulta que ya se han apagado. O sea, que te doy la razón. Y lo de las porterías, pues ya, yo te lo contestaré por escrito, pero bueno, es un tema de reparaciones, ¿eh? Gracias. Señor Martorell. No tengo cap qüestió. Gràcies, senyor Martorell. Gràcies, senyor Martorell. Senyora López. Nada, senyor alcalde, gràcies. Muchas gracias, señora López. Señora Francés. Gracias, señor alcalde. Un par de cuestiones. ¿Dónde se inicia el paseo litoral de Santa Ponsa para ubicarnos en frente de la Empatía? Hay un trozo que se ha desprendido donde acaba la zona de paseo y empieza la de playa. Y hay un desprendimiento, hay unas vallas puestas que ya llevan un tiempo y nos gustaría saber cuándo está prevista su reparación. En la misma línea, en ese mismo paseo litoral, hay algunas zonas en las que hay restos de poda. Se supone que debieron podar los arbustos, se han quedado allí y también llevan bastante tiempo. Y el, no sé si monolito, tótem, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, se lo enseño aquí, el de información de playas. Está vacío. Estaría bien que empezara a tener la información de la zona. Esto en lo que tiene que ver con la playa de Santa Ponsa. Y respecto a ruego, y no puedo dejar de hacer un ruego, pediría respeto al presidente de este país y, hombre, señor alcalde, que usted hable de CSI cuando llegó a esta alcaldía, lo primero que hizo fue revisar si había micros en su despacho para CSI, usted, señor alcalde. Que eso sí que es una falta de respeto a quien gobernó este municipio durante 8 años. Gracias. Muchas gracias, señora Francés. Señor Recasens. Sí, gracias, señor alcalde. Lo primero, comentarle, hemos pedido en diferentes ocasiones información sobre diferentes proyectos emblemáticos que se dejaron preparados la legislatura pasada y entre ellos el paseo de Magaluf. El otro día, lo que sí que era un acto político, y aunque la dinamizadora de zona dijera que no era así y que hacía una invitación extensiva mediante el audio de WhatsApp, el equipo de Vox se dedicó a presentar en Hotel Samos el proyecto de Magaluf. Entonces, claro, entiendo que antes de que lo presente un partido político se tendría que presentar a la ciudadanía. Y por ende, a nosotros que nos contestaran que en cuanto tuvieran algo para presentar, lo harían. Nosotros nos vemos completamente desprotegidos con esta actuación. Por ello, le pedimos que si ya tienen información para poder presentar, que nos lo hagan llegar. Después, tengo más preguntas e incluso un concepto nuevo, señor alcalde. La primera, las subvenciones a la payesía. Lo primero, felicitarles. Felicitarles porque han incluido a los vehículos matriculados de segunda mano, como en las reuniones. La payesía les pidió y creo que es de recibo felicitarles cuando escuchan a la ciudadanía y además lo incorporan. Pero también se debatió y se habló del acuerdo al que se llegó a pleno mediante 2 mociones diferentes que presentaron ustedes, PP y Vox, y nosotros por nuestra parte, donde se apoyaba la payesía y en donde se dijo que, ya que se había reducido la partida presupuestaria en 25.000 euros, si había necesidad de ampliarla, se ampliaría. En esa misma reunión se miraron los plazos y parece difícil que si se necesita esa cuantía pueda llegar esa incorporación de remanentes si al final esto sobre septiembre-octubre va a ser cuando se sepa si se necesita o no. Entonces nosotros les volvemos a insistir y pedir que hagan esa modificación y en caso de no necesitarla, la retiren, ¿no? Pero creo que sería prudente poder cumplir con ese acuerdo que llevamos y no jugar con unos plazos administrativos que pueden ir en contra. Y luego, por último, en esta misma reunión se solicitó información sobre unas palabras suyas, señor alcalde, que hacía referencia a la reparación de merjades y rejillas. Había cierta confusión, se pensaban a ver si podía ser por el consorcio de la Serra Tramuntana. Yo volví a investigar en el Pleno y lo que entendí que usted dijo eran que habría una línea de ayudas de subvenciones para el 2025, la payesía no maneja esta información, la han pedido reiteradamente, entonces desde aquí lo que les pido es que les haga llegar, tanto a ellos como a nosotros, que nos interesa y muy mucho, esa información sobre esa nueva actuación que van a hacer. Y también sobre ese posible funcionario que tenía que venir del Consejo para ayudar a la tramitación de las ayudas, si se sabe algo. Y ahora vamos al concepto nuevo, vacío urbano, el vacío urbano en Son Caliú.
y se lo voy a presentar. Yo hace meses que hablo de la degradación del barrio de Soncalibu, y no solo yo, sino que me acompañe parte de la ciudadanía. Lo digo para no ofender al señor Tascón. El llamado vacío urbano en Soncalibu es muy evidente, donde el deterioro de la zona y la dejadez municipal, no sé si se hace por falta de recursos o de conocimiento, pero entendiendo que los recursos son los mismos que había antes. La última vez le pasé fotos al concejal de zona de varios puntos y comenté que no es mi trabajo como oposición el pasarle las fotos ni las ubicaciones. Creo que deben ser ustedes y además tienen medios, desde lo que puede ser el personal de Calvía 2000, a los dinamizadores, al trabajo propio que pueda hacer el regidor en la zona y los contactos con las diferentes entidades. Lo que sí hago aquí y ahora es denunciar la situación que está viviendo Soncalibu. Y voy a ir por zonas y con diferentes preguntas, y creo que son 4 páginas, les pido paciencia. Los pavimentos y remates de la zona peatonal de la calle Burgos, así como la proliferación de grafitis en el mobiliario urbano, en señales e incluso en el tronco de una palmera. La falta de mantenimiento de la zona de césped, donde la tierra va ganando terreno y ahora abarca más que el césped. Y luego tenemos incluso bancos con las esquinas carcomidas, lo que dificulta evidentemente que se puedan utilizar. Y les pregunto si lo van a arreglar y cuándo, y si tienen algún plan. Hace unas semanas apareció una puerta de acceso a un cuadro eléctrico reventada, colindando con el centro comercial de Mercadona y la calle Castellón. En esa misma calle, a simple vista, un árbol plantado la legislatura pasada está cogiendo una inclinación que fácilmente provocará su caída y que ustedes no tienen intención, por lo que se ha visto, ni de verlo ni de arreglarlo, que es ponerles unas guías, ¿eh? Pero poco más. Y yo les pregunto, ¿qué sistema tienen ustedes para darse cuenta de todos estos desperfectos, que no sean las denuncias nuestras? Por cierto, todo esto que les he comentado en un solo espacio, que se ha degradado de una manera abismal en 6-7 meses. Ya les comenté las señales que hay torcidas por Soncalibu y encima les hice un mapita y un recorrido, pero nada, que no lo arreglan. Pues fíjese, se van incrementando. Y en la avenida de Soncalibu también tenemos señales desplomadas y también farolas fuera de normativa. Y lo sabemos, los cajetines abiertos son un peligro brutal. Y lo hemos comentado. Y claro, también encontramos bloques de aceras sin baldosas, en la zona de paso de peatones dificultando la accesibilidad, estoy hablando de la avenida Soncalibu, y en el mismo sentido hay arbolado público que invade la zona peatonal, con lo cual impide que la ciudadanía pueda ir por la acera. Claro, cuando lo ves y si paseas por Soncalibu, todas estas cosas es que saltan a la vista, y es lo que no entiendo, ¿no? Cómo no se dan cuenta. Al igual es porque no se publica en Facebook. Y creo que va a ser la actuación que voy a hacer yo a partir de ahora. Porque creo que el Facebook aquí se utiliza muy mucho en vez de las reuniones. Pues venga, vamos a ello. El Parque de Ocio Canino. Péguense un salto. Está invadido por hierba, por espigas, que además pueden hacer daño a nuestros seres sintientes y a nuestras mascotas. Y no lo tienen ahí ubicado. Pero es que no solamente eso, la rejilla perimetral la han tenido que arreglar los usuarios. Pídenlo con cuerda, mírenlo. Lo que han hecho lo que han podido. Pero es que no solamente está la vegetación de controlado, es que el bebedero está atascado. ¿Y sabe lo que produce un bebedero atascado? Que la gravilla está encharcada de manera permanente, que es lo que tiene abajo, pero es que además se acumula agua y de ahí proliferan algas, espero que no le pongan glifosato, en el bebedero de los canes. Y entonces los canes, si tienen que beber agua, la tienen que beber con alga. Muy bien. Yo creo que es un tema muy delicado y que requiere de urgencia. ¿Lo van a tratar como tal? Esa es mi pregunta. Hace meses también denunciamos las manchas de grasa y que a día de hoy continúan en el paseo de Calviá y que ustedes llaman una mezcla de resina. Sea lo que sea, continúa manchado. Y si la empresa subcontratada es la responsable y ha hecho una mala ejecución o ha tenido un accidente, que se responsabilice del mismo. Lo que no puede ser es que dejemos el paseo de Calviá manchado porque una empresa tiene un accidente o un descuido. Que la empresa asuma su responsabilidad y arregle o limpie esa parte del paseo. No sé si será fácil la limpieza, y igual lo que tienen que hacer es sustituirlo. Y sobre la parte eléctrica, que ya les he hecho alguna mención, y debido a su peligrosidad, cuando hemos visto que el peligro era tan inminente, no hemos esperado a un pleno y hemos contactado directamente con ustedes para que pudieran solucionarlo, y de una forma, le diría que temporal, lo han solucionado, porque los cables han vuelto a salir en ese mismo punto. Pero claro, ¿qué hacemos nosotros? Recordarlo lo que dicen los contratos públicos, porque de verdad la coordinación de los contratos públicos es muy importante. En eso se basa. Es que tenemos contratos de jardinería que están rondando los 3 millones de euros después de una bajada sustancial, pero son 3 millones de euros. Teníamos contratos durante 2 años donde había más de 5 millones de euros para asfaltado y para lo que podía ser arreglo de aceras.
Y si no se está encima, no se consiguen los objetivos ni se cumple con el mismo contrato. Por eso les recuerdo que en el apartado 6 del punto 2 del contrato de mantenimiento, alumbrado público indica la reposición de los elementos deteriorados, portezuelas, arquetas y envolvente. Y dentro de las funciones de inspección se revisan esos elementos que conforman las instalaciones objetos del contrato, porque son muy peligrosas, porque están cargadas de electricidad, porque puede acceder cualquier persona o mascota a ella. Y estos elementos, dados sus características, pues bueno, pueden tener una vida útil inferior al resto de las instalaciones, pero presten atención especial. Y no puede ser que me digan, no, es que no están las piezas, no están. Busquen opciones mientras tanto, aunque sea atarlas con bridas, aunque sea sellarlas. Busquen alguna fórmula para que la ciudadanía no pueda tener acceso a esos cuadros. Es que es brutal. Y le hablo de cuadros y de farolas, ¿eh? Con lo cual, le voy a poner tres ejemplos. Justo al lado del edificio El Generador. No puede estar mejor, ¿eh? Colinda con un parque infantil. Una puerta de un cuadro eléctrico destrozada, abierta y accesible. 3 semanas. El espacio, fantástico, ¿eh? La ya citada, el acceso del cuadro eléctrico entre Mercadona y la calle Castellón. Y en la calle Burgos, donde ya comentamos, unos cables eléctricos pelados ahora se han cubierto con un tubo y se habían enterrado. Resulta que han vuelto a subir. Es cuestión de tiempo que eso acabe otra vez como se encontró. Entonces, les voy a solicitar si van a pedirle a la empresa que cumpla con el contrato. Si van a estar encima de esos contratos. Porque si lo que les preocupa son los vivos, como ustedes dicen, cuidado, no vayan a tener un accidente y nos quedemos sin alguno de ellos. Además, en el paseo de Calvià, estas cosas no las entiendo. El trozo de Soncaliu, yo solamente estoy dedicando al trozo de Soncaliu. Faltan más de 20 piedras en un tramo que puede ser de 850 metros. Y en vez de reponerlas, cuestión del misterio, yo creo que Níquel Jiménez sabría contestar, las están acopiando detrás de un murete. Y te puedes encontrar con 20 piedras que pertenecen a los muretes del paseo de Calvià ahí acopiadas. No lo sé, no sé qué estarán preparando, al igual luego quieren hacer un talayot. Pero hombre, repónganlas, que las tienen allí. Y claro, siguiendo con estos despropósitos, nos encontramos que hace 2 meses se quitan unos arbustos que estaban enfermos o muertos de la calle Burgos, ¿no? Y incluso ha habido una presentación de firmas de una queja de varios vecinos a este ayuntamiento por esta decisión del equipo de gobierno. Pero el problema que ustedes vieron en esa zona, no lo están viendo en la colindante, en la calle Málaga, donde resulta que también tenemos esos setos enfermos o muertos y ahí se quedan. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué una zona sí y otra zona no? Porque el argumentario que ustedes utilizan entonces se les cae. O para todos igual o para ninguno. Entonces yo pregunto, ¿qué tienen pensado para este espacio? Pero es el espacio que además está el parque infantil y ahí se tienen esos setos. Entonces yo les preguntaría, sobre todo que pasen y que vivan la zona, aunque eso es complicado. ¿A qué se debe esa falta de mantenimiento, señor alcalde? Yo creo que es preocupante. Y con el glifosato no lo van a arreglar, ya se lo digo yo, ¿eh? Al contrario. ¿Existe planificación con las empresas externas y las propias municipales para que la conservación de espacios públicos o van a golpe de redes sociales? Les pregunto, ¿eh? ¿Qué medidas van a tomar específicas para evitar el vacío urbano que además se repite en todo el municipio? Les pedimos que elabore y ejecute un plan integral de mantenimiento para el municipio con una proyección mínima de 3 años, que esperemos que sea ese el tiempo que van a estar ustedes gobernando. Pero por lo menos piensen en el día de hoy y en el futuro, señor alcalde, si yo le puedo comprar las palabras, pero queremos hechos. Y luego, es que lo de Soncaliu es esperpéntico, porque una de las cosas que más se trabajó fue la seguridad vial en Soncaliu. Se prohibieron la entrada dentro de la urbanización de tonelajes superiores a 3,5 toneladas. Se hicieron diferentes actuaciones para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la ciudadanía y fomentar lo que podían ser las caminatas, incluso un acceso al colegio que fuera seguro, donde se pusieron unas vallas, se puso una mediana. Se hizo todo esto y de repente nos enteramos de que ha llegado la información de que van a retirar los horarios para los camiones que suben a la cantera. Entonces, claro, ante una decisión tan importante, lo que pedimos es que, si no está tomada, que no sabemos si está tomada o no, supongo que el regidor nos podrá contestar, es que sienten a la comunidad educativa y a los padres y las madres que llevan ahí a los coles. Estamos hablando de un interés privado frente a un interés público. Que nosotros hemos estado 8 años y nosotros también hemos aguantado la presión, claro que sí. Y es verdad que hay una empresa privada que necesita tener una explotación, pero también es verdad que ahí hay un colegio público.
y que esos camiones son muy grandes y que hay unos horarios específicos en donde entran y salen los niños juntamente con sus padres. Y lo que nos ha llegado a nosotros, y ahí es la pregunta, es ¿van a quitar la limitación de horario para que los camiones puedan pasar? ¿Es eso cierto? Porque nos ha llegado de diferentes personas que representan diferentes entidades a las que yo les doy mi máxima credibilidad, aunque me cueste creerlo, aunque me cueste creerlo. Entonces, se lo pregunto, ¿está o no la decisión ya tomada? ¿Prima el interés particular de una explotación sobre la seguridad de los niños y niñas que van al cole de Soncaliu? En caso de que la decisión no esté tomada, ¿van a reunirse con el equipo directivo y con los padres y las madres? Y le hablaría de la ciudadanía de Soncaliu, que también lo utiliza esa calle. Y ya Soncaliu lo dejamos a un lado a esperar de sus respuestas. Y también les quería pedir, porque hay cierta preocupación, ¿qué está pasando con la licencia de los taxis adaptados, los eurotaxis? Los taxis con personas de movilidad reducida, donde aquí el equipo anterior había dejado todo cerrado y resuelto, alegadas las diferentes alegaciones, para la redundancia otra vez, y en donde nos están pidiendo qué pasa con ese servicio. Porque además tenemos 5 eurotaxis, no cumple con la normativa europea y nosotros lo sabíamos, se intentó trabajarlo con la agrupación del taxi y se consiguió que un autotaxi se convirtiera, pero que le queda un año para seguir de eurotaxi, con lo cual tienen que pensar en eso. ¿Y qué pasa con las licencias que vamos a sacar, que además se aprobaron por unanimidad en la agrupación del taxi, cosa que nunca se ha visto? Se llegó a un consenso y nos llevó tiempo, ¿eh? Y por eso al igual no llevamos la legislatura pasada a hacerlo cuando era un compromiso firme del que aquí les habla. Y asumo esa responsabilidad, pero ¿está todo preparado? Es que no sé qué ha pasado. A mí me han dicho, y les quiero preguntar, porque quieren o dicen que lo que van a hacer ha sido cambiarlo para primar la oferta económica sobre la experiencia. Esa información es la que está corriendo por el municipio. Hoy tienen una oportunidad perfecta para desmentirlo y que digan que ese punto no se va a tocar y que la experiencia va a contar más que la oferta económica, porque entiendo que el servicio es mucho más importante que la oferta que nos puedan hacer. Y tenemos aquí asalariados del taxi, conductores que tienen una gran experiencia como para dar un gran servicio a este municipio y que no prime las personas que puedan disponer de recursos, sino de conocimientos del municipio. Y después, por última, claro, yo les pido, y me quedé asombrado, ¿no?, la pregunta que nosotros hacemos y las respuestas que ustedes dan. Que esas respuestas después las damos a la ciudadanía y de verdad. Les hago una pregunta sobre las luces de Navidad y señala que les pidieron por escrito copia de los informes y comunicaciones con la empresa, no de la empresa, ¿vale? Y cuando pedimos esto, lo que hacen es darnos otra vez el informe de la empresa, a la que nosotros otra vez les reiteramos nuestra pregunta. Informes técnicos del director del contrato, persona municipal, o de los responsables políticos, en donde se vea reflejado el incumplimiento de la empresa, pero nosotros somos conscientes de que la empresa ha incumplido. Y la respuesta es, tengo constancia que desde mantenimiento ya le han pasado recientemente un informe con todos los datos técnicos, que es el informe de la empresa, que no queremos ese informe, que queremos el informe propio, y si no lo han elaborado, tienen un problema, pero no queremos el informe de la empresa donde dice que lo ha hecho todo bien, porque es falso. Y tenemos pruebas, y tenemos fotos, sí, señor Mas, y se lo comenté, amigo mío, que si quería fotos se las podía dar, y el único que me las pidió fue el señor Tascón sobre Soncaliu. Con usted silencio para contestar lo que me contestaban. Vuelvo a reiterar la pregunta, queremos el informe técnico de esta casa, ¿eh?, y las comunicaciones que pueda haber visto, y si no hay un informe técnico, a ver qué es lo que dicen los responsables políticos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Recasens. No sé si el señor Tascón quiere contestar alguna de las preguntas. Sí, muy brevemente, solo contestaré algunas preguntas, las otras las contestaré por escrito porque veo que está muy alarmado y además porque es un turno de ruegos y preguntas y su intervención ha durado casi más que el pleno. Si me permiten, es mi turno. Con relación a lo que comentan de los camiones y los horarios, yo no sé con quién se informan. No sé con quién hablan para decir que vamos a quitar todos los horarios de los accesos a los camiones. La información que tienen no sé dónde es, porque me he reunido con presidenta asociación de vecinos, equipo directivo, coordinadora escoleta, policía, empresas explotadoras y algún presidente de la comunidad de vecinos afectadas. El único horario que se quita es el tercero y se quita de forma experimental. Los otros dos se mantienen. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Señora, disculpe, y de hecho así figura en la señal de tráfico que aparecen dos de los tres horarios. Vale. Señor Mas, ¿quiere contestar en relación a los taxis? Brevemente. Sí, brevemente. Gracias.
Bueno, yo primero darle la enhorabuena al señor Recasé por haber recuperado la vista después de 8 años. El paseo que se está dando ahora no se la da en la vida, creo yo. Bueno, en cuanto al tema del paseo de Magaluf, que dice que estuvimos en un meeting de Vox, no era un meeting, simplemente era con militantes explicar lo que se va a hacer en el paseo de Magaluf. Y no lo hacemos como Vox. No, no lo hacemos como Vox. Allí, cualquiera que haya podido ir, le podrá contar que explicamos el proceso que iniciaron ustedes, todos esos proyectos que le echaron para atrás Costas, porque lo querían hacer más grande, y también dándoles un porqué no se puede hacer más ancho, que es lo que reclama la ciudadanía. Y siempre como ayuntamiento, no como Vox. Pero el logo pone Vox. Claro que está, pero no contestes a ella, no tienes por qué contestar. Pero la gente de Vox también son ciudadanos de Calvià y quieren que le expliquen. Quieren que le expliquen qué es lo que se va a hacer en Magaluf, porque era en Magaluf y la gente de Magaluf quiere saber qué va a pasar con el paseo. Simplemente fue una breve explicación, no fue nada más. Tema de los taxis adaptados, que estaba todo preparado. No estaba preparado nada. La licitación la hemos hecho ahora y estamos esperando a una respuesta del Gobierno para sacarla adelante. En tema de que si prima el dinero o no va a primar el dinero por encima de la experiencia. Sí, se van a copiar a otros municipios donde va a tener una puntuación la oferta económica. Una puntuación, pero no significa que la oferta económica pueda pasar por encima de la experiencia. Esto se hace porque nos lo han pedido también, porque al final mucha gente que acumula mucha experiencia, que está a punto de jubilarse, adquiere una licencia para luego intentar revenderla. Hay que intentar evitar las picardías, señor Recasens. Yo no sé cómo haría usted las cosas cuando gobernaba, pero nosotros vamos a intentar evitar picardías. En tema de luces de Navidad, no le ha contestado la empresa, le ha contestado un técnico de la casa. Ha contestado un técnico de la casa. Sí, créame. Y ya está. Quiero ser breve, no quiero alargar más el tema, así que con esto ya está. Gracias, señor Mas. En cualquier caso, le contestaremos a todas las preguntas por escrito y de la forma más detallada posible para que pueda. Sigo con la señora Cuenca, por favor. Gracias, señor alcalde. Dos ruegos. Le rogaría que revisaran, por favor, el riego de los árboles y las plantas que van desde la carretera de Calvià, en la carretera Calvià Santa Ponsa, desde las coletas Molinet hasta Alies Calvià. Y también le rogaría que, en la medida de lo posible, nos cuidaran en ofrecer información. Usted dijo que habíamos salido del ciberataque y hemos pedido en reiteradas ocasiones cierta información y a través del y por la razón del ciberataque no se nos ofrece. Simplemente es eso. Gracias. Del ciberataque prácticamente está todo restablecido. Estamos intentando. Hemos tenido otros problemas añadidos al margen del propio ciberataque, que es tema de contratación con todo lo que es la parte de Telefónica, pero que se ha resuelto y se está resolviendo en la medida que nos permiten a veces a agentes terceros a. Pero bueno, pero que en cualquier caso tomamos nota. Señor Molina, por favor. Sí, gracias. Buenos días. A ver, tengo un par de preguntas. En la calle Tudó de Sonferrer, en la calzada, tenemos varios baches que resultan crónicos, eternos, siempre están allí. Claro. Junto a la parada de bus, por ejemplo, tenemos una colección de ellos que han reparado ya varias veces mantenimiento, pero que al cabo de unos días se vuelven a hundirse. No sé por qué. Vuelven a hacer baches. ¿Pueden actuar, reparar esos baches de forma definitiva y acabar con las molestias que diariamente provocan a los conductores y conductoras? Ahora tengo otra. La Unidad Básica de Salud de Sonferrer presenta un estado de dejadez y abandono total, sobre todo por sus exteriores. Falta de pintura de paredes, hierros oxidados, cristales rotos, cubiertas en mal estado, jardinería que crece sin control, etcétera. Dado que el equipo de gobierno actual, PP Vox, no ha querido seguir adelante con el proyecto de la construcción de una nueva unidad básica de salud tan demandada y necesaria para la zona y para nuestros residentes de Sonferrer, ruego, solicito y pregunto
¿Pueden instar a la Consellería de Salud del Gobierno o a quien corresponda a estas competencias esta reclamación ciudadana? ¿Pueden atender y adecentar estas incidencias? No pedimos otra cosa sino estar a la misma altura en servicios que el resto de los núcleos del municipio. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, señor Molina. Señora Muñoz. Sí, gracias, señor alcalde. Tengo una serie de preguntas. Hemos visto que han cambiado la ubicación del mercado semanal de los sábados de Santa Ponsa. ¿Podrían decirnos cuál es el motivo de ese cambio? ¿Han consultado ustedes con los establecimientos de alrededor antes de realizar el cambio? ¿Han valorado el caos circulatorio que se está originando en la zona? Me consta que a mis compañeros de Santa Ponsa les han llegado numerosas quejas, tanto por los atascos que se originan como por la falta de información. Otra cosa que nos ha llamado especialmente la atención es que ustedes, que hacen uso extensivo de redes sociales, no hayan anunciado este cambio. ¿Cuál es el motivo de ello? ¿Por qué no lo han comunicado? Por otro lado, en el antiguo solar del edificio de Protección Civil de Palmanova, donde nosotros teníamos previsto hacer un centro cultural, con el que ustedes, desde luego, no estaban de acuerdo, la valla que evitaba el acceso al solar se ha volcado hace ya bastante tiempo y alguien, además, ha aprovechado para dejar una enorme poda que nadie retira. ¿Tienen intención de retirar la poda que anuncia, ¿tienen intención de retirar la lona que anuncia próxima construcción de centro cultural? ¿Cuándo piensa reparar la valla y retirar esa poda? ¿Tienen ustedes idea de la imagen de dejadez de un solar público en zona urbana con la valla caída y restos de poda? Por otro lado, ahora viene una serie de preguntas que a lo mejor se me contesta a una de ellas, no hace falta las siguientes. Durante el mes de marzo hemos estado viendo cómo se realizaba una obra de canalización de aguas residuales y agua potable en uno de los pasajes que va desde la calle Duque de Estremera hasta el paseo de la playa de Palmanova, playa de Nanadala. También hemos visto que se han colocado tres registros justo encima de la arena. ¿Podrían explicarnos para qué se ha realizado esa canalización? ¿Podrían decirnos por qué un mes después de acabada dicha canalización las sacas con escombros y las barreras de obra siguen allí? Algunos comerciantes de la zona, y esta es la pregunta a que me refiero, que si me contestan ya, pues no hace falta que hagan siguientes. Algunos comerciantes de la zona nos han comentado que creen que esa canalización es para instalar un nuevo chiringuito en la playa. En el caso de ser cierto, ¿por qué razón han optado para autorizar un chiringuito en una playa que ya cuenta con uno y que además tiene multitud de servicios a escasos metros de la arena? También, en el caso de ser cierto, que no lo sé, ¿han valorado el perjuicio económico que va a suponer para los establecimientos que llevan toda la vida ahí? ¿Se han reunido con ellos? ¿Les han explicado cuáles son sus intenciones? Y, por otro lado, ¿son conscientes de que algunos de los comerciantes que se verían afectados, si eso fuera así, ni siquiera conocen a su concejal de zona? Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Muñoz. Le contestaremos por escrito. Si es el chiringuito que yo creo, efectivamente es un chiringuito que va a prestar servicio al servicio de hamacas. Es la idea de… Si es ¿para qué han hecho la canalización? Me digo yo que a lo mejor la necesita. No, no sé. Bueno, si me contestan por escrito, gracias. Señor Martínez. Gracias, señor Valdo. En relación a la Gala Jove Talent Calvià y la Gala de las Bases, m'han sortit una sèrie de preguntes a priori que m'agradaria que em contestessin. La primera d'elles és el nombre de participants de Calvià. La gala jove que s'ha de fer? Sí, a priori, per això t'ho dic. Posterior ja també faré una sèrie de preguntes, però així van per registre. I l'altra pregunta és quina és la composició de membres del jurat d'aquesta gala. D'altra banda, el poliesportiu de Magaluf, dels vestuaris masculins que queden a la zona on se fa l'esquash, karate i demés, ens han passat vídeos on hi ha una sèrie de goteres molt preocupants amb un detector de fum, un sistema d'alarma, i ens demanen a veure si hi ha possibilitat de que s'arregli. D'altra banda, el poliesportiu de Peguera, el president del CAD Peguera, en Rume, em comenta que hi ha una sèrie de millores
estan demanades i en principi s'han de començar a fer les obres a partir del mes de maig. Jo he revisat la web de contratació i no he trobat res. La pregunta és, quina forma de fer aquests arreglos faran? És a dir, se farà una contractació externa, se farà amb personal de la casa, com se farà? D'altra banda, també se'ns comenta, no, que aquestes obres començaran a finals de maig i tindran un plaç d'execució de més o manco dos mesos. Això és cert? Serà així? I fa un parell de mesos, si no estic equivocat, al mes de setembre, també vaig demanar que s'arreglés la il·luminació, no, d'aquest camp de futbol. També em diuen que està pendent, que no hi ha hagut cap resposta a tal efecte. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Martorell. Senyor Portells. Dios mío. Gràcies, senyor Balda. Jo tenc preguntes. El passat dia 15 s'havia de celebrar una reunió amb les associacions, entitats veïnals, per tractar el tema de les subvencions de les festes d'estiu i altres activitats. Bé, molt bé. Jo cap i ja vostè m'ha dit, igual, alguna cosa si li pareix. Ens poden explicar per què varen suspendre l'esmentada reunió amb una hora d'antelació sense donar cap explicació? Per què no varen proposar una alternativa? Ens pareix una manca de consideració i respecte cap a les persones que dediquen el seu temps a organitzar totes aquestes activitats sense cap ànim de lucre. I vostè ja mos respondrà, el que m'anava a dir ara, doncs ja mos ho diran. Una altra pregunta. Per què diuen a la convocatòria i va ser reguladores de les subvencions per les festes que la cavalcada es podrà celebrar únicament la nit del 5 de gener? No sé si és que no han pensat amb el nucli de Peguera, que normalment se fa dia 6 al matí. I, bueno, vas fer-li aquesta recordatòria. Després, com a proposta dels veïnats i en vista de la dificultat que tenen els camions per fer la volta, sobretot els que surten del Fidon, podran llevar una plaça d'aparcament al carrer de les Flors? És a dir, és el cantó del carrer Japó al carrer Flors. Segons me diuen, i a més està parlat amb Bastidon, no, tant de camions que surten d'allà, quan deixen gènere, tenen molta dificultat per fer aquesta volta. I després, ja per acabar, segons també sol·licitud de veïnats de Miguel de Cervantes, Benito Feijó, el solar anexa al restaurant Delfinos està ple de mates, està cercada, com se diu en castellà, o vellat. Està ple de mates i herbes seques. Greu perill d'incendi de cara a les temperatures pues, tan elevades que se posen a l'estiu. I també està ple de rates, segons me diuen. Poden, per favor, instar el propietari del solar perquè es brossi i es desretitzidi el solar? I això és tot, senyor Balda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Portés. El canvi de data, se va modificar la data perquè en un moment donat havíem de fer unes modificacions d'un escrit que presentàvem i que teníem una sèrie de dubtes i va ser una cosa... Sí, senyor Pala, jo li agraeixo la resposta, però el tema és... No, el tema no és que se suspengui la reunió, el tema és que se suspengui en una hora. La reunió. Sí, sí. No li pareix que és una mica calada, sí. Irrespetuós? Sí. Això era és un fallo. Gràcies. El fallo de calcular els temps, però el fallo de voler modificar una cosa per aprofitar una reunió perquè sigui productiva, sí. I que el contingut de la reunió... O sigui, podríem haver fet la reunió i passar bolla, però la idea era d'unes solucions que les que durem ara la setmana que ve. Perdó, senyor Batlle. Li contestaré també de sa fetge, perquè quan li contestem per escrit ja haurà passat sa fetge. Sí. Entonces, sa fetge prevista el dia 30 d'abril a les 5 de l'hora baixa aquí a la sala de plenaris. Moltes gràcies, gràcies. Senyora Català. Gràcies. Bueno, pues... Ara, vienen las juntas... Senyora secretària, ara les juntas d'accionistes...